Adela, voy con mucho cuidado. No salgo de noche, no paseo por lugares poco transitados y siempre vigilo que nadie me siga a casa. ¿Y cómo estará, niña? A ver si volvéis pronto, que os echo mucho de menos. No, Adela, no podemos subir. No, si por la tía Delfina fuera, estaríamos siempre en Toledo. Adela, tengo que dejarte porque llaman a la puerta. No, que no corren ningún peligro. No me imagino a un asesino llamando a la puerta. Además, por la hora que es, me temo quién puede ser. Sí, ya me lo han dicho. Pero es que yo no quiero volver a casa, estoy bien aquí. Adela, de verdad que tengo que dejarte. Un beso muy grande. Y dale un beso a Eugenia. Y a la tía. Ya voy. ¿Qué le ha pasado? Tranquila, tranquila, no es grave. Pero se está sangrando. Sí, lo sé, y podría haber sido peor. ¿Peor? Sí, logré ahuyentar al que me hizo esto antes de que pudiera hacer uso de una navaja. ¿Me ayuda, por favor? Sí, claro. Gracias. Con cuidado. Vale. Y ahora cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, han intentado matarme, pero a la vista está que no lo han conseguido. ¿Tiene paños limpios y agua? Sí, sí, claro. Gracias. Ahora mismo se los traigo. Creo que también hay algo de árnica, de cuando Aurora vivía aquí, como era enfermera. Ahora mismo se lo busco. Espero que no se escandalice. Aquí está. ¿Y sabe quién le ha hecho esto? Un hombre, bastante fornido. Me cogió por sorpresa. ¿Le ha podido ver la cara? Sí, como se la estoy viendo a usted ahora mismo. ¿Entonces sabe quién es? Le pude ver la cara, pero por desgracia no llevaba ningún documento de identidad a la vista. Esto le va a doler. A punto estuve de detenerle, pero me faltaron fuerzas para disparar. Aunque mejor así, ¿no? Si le hubiera matado, no podría detenerle e interrogarle después. Pues menos mal que ese hombre huyó. Si no, por lo que me está contando, puede que lamentáramos su muerte. Yo el primero. ¿Y cree que ese hombre puede ser el asesino del Talión? No, no, más bien pienso que es un matón profesional que don Ricardo envió para quitarme de en medio. Ya le dije que mi tío es un hombre peligroso. Y torpe, muy torpe, porque me amenazó y eso le convierte en el principal sospechoso de este ataque. Tiene motivos, dinero para pagar a ese matón y seguramente una coartada. Esto último no es bueno, claro. Mi tío puede ser un canalla, pero es muy inteligente. No tanto. ¿A qué se refiere? Verá, uno puede salir impune de un crimen una vez, o dos, incluso tres. Y eso hace que los delincuentes se crean imbatibles. Pero siempre dejan algún cabo suelto. Y su tío no es la excepción. ¿Y qué error ha cometido mi tío? Además de seguirle, he hecho mis averiguaciones y he estado hablando con varias personas que han tenido contacto con él desde que llegó a España. ¿Y qué ha encontrado? Una mujer. Asegura tener pruebas que demuestran que su tío es el asesino del Talión. ¿En serio? Mañana voy a interrogarla. ¿Y puedo acompañarle? No, 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 no es buena idea. No, usted quédese en casa y yo le contaré todo lo que averigüe. Conozco la mente femenina mejor que usted. Podría ser de gran ayuda. El policía soy yo. Ya, pero es un hombre. ¿Y qué quiere decir con eso? Que una mujer confía más en otra mujer. Ya, pero usted no es policía. No puede interrogar a una testigo. No, como policía no. Pero ¿y como periodista? Ella solo estará presente si usted así lo permite. Claro que puede quedarse, señorita. Gracias. Gracias. Bien, díganos su nombre para que conste en acta. Patrocinio Espósito. Bueno, por lo que sabemos, usted ha acudido a la policía porque dice tener información sobre el asesino del Talión. Me hubiera gustado venir antes, pero estaba asustada. ¿Por qué? Porque sé de quién se trata. Y sí que puede ser cruel e implacable.
Nada se mueve en la ciudad sin que él lo sepa. Es un hombre muy poderoso. ¿Qué hacéis aquí reunidas? ¿Qué ha pasado? Hay novedades sobre el caso del asesino del talión. ¿Ha sido detenido? Sí. Eso es una excelente noticia. Bueno, depende.